Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. ¿Se escucha? ¿Se oye? Hola, hola. Sí se escucha, buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, bienvenidos a este curso de ventas que se llama, pues, El Arte de las Ventas. Esperamos, pues, que sea un curso bastante amigable, bastante práctico, en lo cual pues podamos nosotros pues participar. Este curso pues eminentemente práctico, por el cual pues vamos a ir teniendo diferentes tipos de dinámicas. Pero antes de todo, yo quisiera pues presentarme. Mi nombre es Roberto Barata, licenciado Roberto Barata, soy licenciado en mercadeo, con experiencia en desarrollo de canales de distribución, desarrollo de productos, trabajando en empresas internacionales como nacionales, y pues aportando este granito de arena al Salvador, ¿verdad? Las personas que quieran aprender lo que es el arte de la venta. Tengo de dar capacitaciones aproximadamente desde el año 2003, 2004 a la fecha, más o menos. Y pues también pues experiencia en diferentes tipos, como les decía, de canal de distribución. Hemos atendido pues diferentes tipos de empresas, son algunas de las que hemos atendido. Ahora bien, me gustaría conocerlos un poquito más, ¿verdad? Que nos conozcamos, que me platiquen algo sobre ustedes, como dicen en las entrevistas, ¿verdad? Si alguno ha tenido alguna entrevista, dice, tell me something about yourself, dígame algo acerca de usted, ¿verdad? Así que tal vez podamos encender la cámara y que nos puedan contar algo sobre ustedes, ¿verdad? Su nombre, a qué se dedican, cuál es su hobby, qué hacen, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? Para conocerlo un poquito mejor. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Empieza Elizabeth Morán. ¿Qué creo que tengo aquí? Primero en la lista. Vamos a ver, Elizabeth. Díganos algo acerca de usted. Buenas noches. Un gusto estar aquí aprendiendo con usted. Mi nombre es Elizabeth Morán. Yo distribuyo un producto textil, trabajo para una empresa textilera. Lo que a mí más me gusta es salir de paseo, conocer diferentes lugares, esforzarme por aprender, leo un poquito. Y me gusta todo aquello que incluye mucha adrenalina. Me gustan las cosas, por ejemplo, salir a las montañas, subir volcanes, me gusta mucho. Y dedicarle un poco de tiempo a mi familia. Excelente, perfecto. Un aplauso, muy bien, un aplauso virtual, ¿verdad? Porque no se puede de otra manera, así que... Ok, chicos, vamos a ver, vamos con Jacqueline Platero. Hola, buenas noches, mi nombre es Jacqueline Platero, trabajo en la empresa Grupo OmniLogix. Somos una empresa de courier de carga internacional, paquetería local también. Tengo ya 26 años de estar en la empresa. Me gusta compartir los fines de semana con mi familia. Igual me gusta conocer lugares. Excelente. OmniLogix no son los mismos de TNT. Somos los mismos. Okay. Antes teníamos la representación de TNT. Hoy somos Starship. Ah, Starship. Son los mismos de C-807, algo así. Correcto, empresas hermanas de C-807. Ah, ok, perfecto, sí. Ahí me saluda la licenciada Silva. De parte del licenciado Barata, dígale. Rina de Silva. De recursos humanos, sí. Exacto. Somos ahí bastante llegados. Bueno, vamos a ver quién más. Claudia, cuéntenos algo acerca de usted. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Castro y soy la gerente de membresía y experiencia del socio de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Perfecto, excelente. Bienvenida, bueno, bienvenida Elizabeth, creo yo, ¿verdad? Elizabeth, Claudia, Jacqueline, aplauso, excelente. Perfecto, vamos a ver, ¿quién más? Jocelyn.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Jocelyn Amaya y trabajo en la Universidad Tecnológica como colaboradora de trámites académicos, pero antes trabajaba en el área de ventas. Ok, perfecto. Bueno, un aplauso, sí. Muy bien, excelente. Vamos a ver, gracias. ¿Quién más? Diana. Diana, cuéntanos algo acerca de usted. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Iraeta y actualmente estoy como vendedora en DiPrisa. Ok, perfecto. DiPrisa, muy bien. Un aplauso, excelente. Vamos a ver, ¿quién más tenemos por acá? Jonathan. Hola, me alcanzo a escuchar. Sí, sí, le escuché. Excelente, Diana. Bienvenida. Jonathan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Chespin y actualmente trabajo como vendedor en inversiones y distribuciones La Esperanza. Ok, excelente. Bien, bienvenido Jonathan. Un gusto, un aplauso. Gracias. Excelente, muy bien. Vamos a ver, tenemos aquí más. Julio. Hola, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Hola, Julio. Se ve, casi no me oyen. Ahí está, hoy sí lo hoy vimos, sí, fuerte y claro. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, trabajo para Inversión de La Esperanza. SASB en el departamento de ventas. Perfecto, excelente. Bueno, bienvenido. Aplauso virtual, excelente. Bienvenido, Julio. Veamos quién más tenemos por acá. No sé si ya pasó Silvia Hernández. Buenas noches, no. Buenas noches, todavía no. No. Cuéntenos algo acerca de usted. Bueno, mi nombre es Silvia Carolina Hernández. Y creo que voy a andar así como fuera de órbita, porque mi trabajo no tiene que ver con ventas, pero sí quiero saber acerca de eso. Ok. Porque tengo, soy maestra. Maestra, excelente, muy bien, la felicito, bienvenida. Gracias. Yo también soy maestra. No, pero okay. Trabajo de eso. ¿Trabaja en un colegio? Trabajo en, sí. Perfecto, perfecto. No, de hecho les quiero decir algo, voy a adelantarme un poquito al parte del contenido, y es que la verdad que todos somos vendedores, todos. Somos vendedores, pero no en todos los sistemas ni en todos los productos. Porque para que usted lo hubiera tenido que contratar, usted tuvo que venderse, ¿sí? Usted tuvo que haber sido el mejor candidato que encontraron y tuvo que venderse. Igualmente, pues, en el caso de los chicos, uno tiene que venderse como maestro, ¿verdad? Porque si no, no le ponen atención a uno, ¿sí? Entonces, la venta está incurrida o inmersa en casi que todas las actividades que hacemos. Maritza, dígame. Hola, hola, Maritza. ¿Está levantando la mano por ahí? Maritza, Quintanilla. Bueno, vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué nos hace falta por acá? Ya estuvo, Joana, creo que no, sí, no ha pasado, ¿verdad? Joana, díganos algo acerca de usted. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quizás un poco de mí sería que soy graduada en comunicaciones. Okay. Actualmente estoy trabajando en la empresa Provinter en el área de ventas y también viendo un poquito parte del mercadeo. Entonces, creo que todo este curso estaría como siendo de importancia para mí, para tomar muchos aspectos e ir conociendo, porque sí, me interesa conocer mucho sobre esto. Excelente. Bueno,
Excelente, un aplauso, muy bien, bienvenida. Maritza, no sé si ya puede hablar. ¿Levantó la mano por ahí? Todavía no. A veces hay problemas con los audios, ¿verdad? Los micrófonos, todo eso. Bueno, vamos a ver, sigamos. ¿Quién tenemos por acá? ¡Kenny! Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Mi nombre es Kenny Dueñas. Actualmente estoy en el departamento de ventas en línea en la empresa Starship, que es parte del grupo Unilogix también. Ok, excelente. Bienvenida, Kenny. Igual me saluda la licenciada Rina. Muy amable, gracias. Ok, vamos a ver, tenemos, ¿a quién más tenemos? ¿Yulisa? ¿Ya había pasado o no había pasado? Yulisa, díganos algo acerca de usted. Está fallando el audio. Bueno, vamos a ver, tenemos a Lisette. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy en el área de ventas, trabajo para la empresa Global Cargo, que es parte del grupo Omnilogic. Ok, perfecto. Ok, aplauso, muy bien, excelente. Veamos, María de Los Ángeles, por ahí nos puso buenas noches. No le estamos escuchando. Creo que tiene que activar el sonido. Ahí está. Dele. Perdón, perdón. Pues sí. Muy buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es María de Los Ángeles Díaz. Estoy en el área administrativa. Soy apoderada legal de una empresa. Y me interesa esto porque tengo que estar más metida en el área de ventas, que es lo más fuerte que tengo ahorita. Claro. Es una empresa dedicada al diseño, suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos. O sea, los paneles solares. Exacto. Ok, interesante. Mire cuánto vale. Disculpe la pregunta. Bueno, haciendo un poquito de propaganda, ahorita los tenemos en promoción. Okay. 0.55 el quads, ya con IVA. ¿El quads es la cosita cuadrada? No, el quads, o sea, un panel solar. Ajá. Es que como hay de varias denominaciones, ¿verdad? Ajá. De 385 watts, de 260 watts, 250 watts. Entonces, si hace la conversión 0.55 por 385 watts, él le da el valor del panel. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir investigando, vamos a ir averiguando en este curso los beneficios, las características, ¿verdad? Y las ventajas. Bueno, pues, excelente, a la orden para Mariana. Todos. Perfecto, sí, ya nos va a ir comentando más despacito. Muy bien, un aplauso. Bien, bienvenida. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? No sé si Marielos. Marielos, ¿está por ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Acá estoy. Ok. Bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Yo trabajo en Provinter, soy encargada de logística, y digamos que me llamó la atención la capacitación, digamos así, de ventas, porque, o sea, siento que también es importante conocer un poquito de todo, entonces, porque... Quieras o no, uno siempre trata con clientes, así que es bueno aprender cosas nuevas. Exacto, así es correcto. Bueno, Marielos, bienvenido, un aplauso, muy bien. Por ahí están comentando algo en el chat, dice, Kenny Dueña, dice, sí nos interesan los paneles solares. Ok, ya salió ahí un prospecto. Muy bien, así que póngale ojo, ¿cómo se llama? María de Los Ángeles. Vamos a ver, Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Raúl Esquivel, actualmente estoy trabajando para la Alcaldía Municipal de San Pablo Tacachico en el área de Catastro. Okay. En mi tiempo libre o mi hobby, pues, es la aventura prácticamente. Me gusta ir de pesca,
Si es de ir a bicicletear, vamos a bicicletear, a caminar, a conocer diferentes lugares. Me he metido en el curso de la venta porque pues es otro pasatiempo que tengo, vender cositas, que celulares, protectores, otras cosas en general. Excelente. Quiero aprender mucho del curso y pues conocer muchos amigos. Claro, claro que sí. Claro que sí, vamos a tener unas cuantas semanas de ponernos a conocer, ¿verdad? Excelente, bueno, bienvenido. Aplauso, aplauso, aplauso. Vamos a ver, tenemos a Stephanie. Hola, buenas noches. Mi nombre es Stephanie Azar. Actualmente estoy laborando en los supermercados con la empresa de Diprisa, que es una importadora de vinos. Sí. Y pues la verdad estoy un poco interesada en este curso, ¿verdad? Para seguir aprendiendo un poco más con lo que es, con lo de las ventas. Así sí. Que espero poder aquí aprender mucho. Excelente. Bueno, bienvenida, Stephanie. Un aplauso. Vamos a ver, Wendy. Buenas noches. Mi nombre es Wendy Flamenco. Yo trabajo para la distribuidora Diprisa. Estoy en ventas en supermercados con ellos. Okay. Espero aprender mucho de este curso porque nos va a ayudar bastante para el área en la que nos elaboramos nosotros. Excelente, muy bien. Ok, un aplauso. Aplausos a todos, muy bien, muy bien. Quiero ver, nos hizo falta, no sé si Roxana ya pasó o no ha pasado todavía. ¿Pasó o no pasó? No me acuerdo. Ana y Maritza, que ahí está Maritza, hola, que levantó la mano, tiene problemas con el audio, no se le oye Maritza, tiene que activar ahí el micrófono, está desactivado. ¿Ahora? Hoy sí se le escucha, fuerte y claro. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos algo sobre usted. Bueno, trabajo para distribuidora Prieto como display e impulsación también. Okay, más perfecto. Que todo en ventas. Excelente. Bueno, un aplauso, bienvenida. Gracias. Chicos, bienvenidos a todos a este curso de venta, el arte de las ventas. Y para la idea de este curso, pues, es hacer aquello bastante práctico. Y el objetivo es que las personas que están iniciando en este mundo de las ventas puedan tener, pues, un camino y puedan empezar a hacer su labor comercial como tal, ¿verdad? Los que ya tienen buen rato, la idea es que puedan mejorar sus técnicas al momento de abordar los clientes. Los que ya tienen, pues, los que son expertos, pues, afinar ciertos detalles que todos pues necesitamos afinar. Esa es la idea de este curso, es el objetivo de este curso. Y antes de iniciar con el primer tema, hay que ponernos en perspectiva. Y es que nos vamos al pizarrón para explicar a qué me refiero. Ahí está. Cuando hablamos de ventas, hablamos de una serie de técnicas. Es decir, son un montonazo de técnicas. Y podríamos empezar como con las técnicas de introducción, las técnicas de presentación de beneficios, es decir, la presentación del producto o del servicio, el manejo de las objeciones y lo que son las técnicas del cierre de ventas. ¿Sí? Y cuando hablamos de, como les decía, hablamos de técnicas, hablamos de un sinnúmero de técnicas. ¿Ok? Son varias, son un montonazo. Es decir, técnicas de introducción son todas aquellas que nos ayuda a despertar, a llamar la atención del cliente, ¿sí? La atención. Pero bueno. La atención de ir cuando estamos presentando los beneficios es cuando nosotros tenemos que despertar el interés. Cuando nosotros contestamos eficientemente lo que es una objeción, que ya vamos a ver qué son objeciones y los tipos de objeciones que hay, es que estamos nosotros despertando el deseo de compra. Y por último, cuando hacemos el cierre de la venta, ya es la parte de la acción, ¿sí? Y aquí tenemos
para que tengamos en perspectiva una palabra que si la agarramos las primeras letras de cada una de estas, dice AIDA, ¿verdad? La técnica AIDA, o el proceso de la venta AIDA, digámoslo así, que es atención, interés, deseo y acción. Es básicamente las técnicas de introducción, las técnicas de beneficios, el manejo de las objeciones y el cierre de la venta. Es decir, son cuatro técnicas puntuales, son cuatro clases de técnicas bien puntuales. Cada una de ellas tiene innumerables técnicas. Ahora bien, antes de todo esto, existe lo que se llama la prospectación. ¿Okay? Prospectación. Ahora bien, hay algunos que la base de toda la venta es básicamente la prospectación. Es decir, en el caso, pues, por ejemplo, de Diprisa, según tengo entendido, son display, ustedes tienen que prospectar, ¿verdad? Quiero ver, por ahí me levantaron la mano. Quiero ver. Blanca, dígame. Hola, Blanca. Me levantó la mano. Bueno, antes de que otra cosa pase, ya me acordaron que tengo que pasar lista. Así que permítanme un ratito, chicos. Vamos a seguir con esto. Solo paso lista y seguimos. Ok, esta mañana, con todos los poderes. Hoy es... Bueno, teníamos que haber empezado el lunes 10, pero... Bueno, vamos a ver. Blanca Cerón. Ah, un detalle. Por favor, cuando pasemos lista, sí nos piden que encendamos todas la cámara. Eso sí nos piden, ¿verdad? Por lo menos en la parte de asistencia. Esta asistencia, como pueden ser todas las cámaras. Aunque después, pues, como usted guste, me la apagaba enseguida. Blanca Idalia Cerón. ¿Está o no está? Ahí está. Ok. Blanca Luz Amaya. ¿Está Blanca Luz Amaya? ¿Está? No sé si era Luz Mendoza. ¿Cómo no? Maya Mendoza. Muy bien. Brenda Carolina Santos. Valle. La Brenda. La veo. Creo que no estaba. Muy bien. Carmen Elena Gutiérrez. Carmen Elena. Tampoco. Claudia Yamilet Castro. ¿Claudia? Acá estoy presente. Ah, perfecto, bienvenida. Gracias. Diana Beatriz Iraeta. Presente. Beatriz. Presente. Excelente. Elba Elizabeth Teresón. La veo. Bienvenida. Eva Argentina Panameño. ¿Cómo está, verdad? Fátima Lourdes Siciliano. Fátima. Hola. Hola. Hola.
Presente. Excelente. Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. Irma Carolina Navarrete. Irma Carolina Navarrete. Tampoco. Isela Guadalupe Cañas. Isela Guadalupe. Tampoco. Jessica Lizeth Mansur. ¿Cómo está Jessica? Bien. Jocelyn Esmeralda Maya. Yes, ahí, presente. Muy bien. Joana Michelle Valle. Joana. Presente. Ya sabía yo que por ahí tenía que estar. Jonathan Armando Velázquez. Presente. Perfecto. José Armando Guevara. Ah, ¿verdad? Josefina del Carmen Saavedra. Julio Alfonso Muñoz. Julio. Ah, no está Julio. Bueno, ahí está. Muy bien. Julisa o Yulisa Abigail Muñoz. Julisa. Presente. Excelente. Kenny Rosibel Dueñas. Kenny. Lesbia Jacqueline Platero. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Lizeth Montalvo de Barraza. Por ahí había, hola, presente. Ok, gracias. María Los Ángeles Díaz. Por ahí está. ¿O no? María Los Ángeles Díaz. Presente. Ahí está, a ver. Y María Los Ángeles Valle. Ella me acaba de avisar que se le desconectó porque se le fue la luz. Ella es mi hermana y trabajamos juntos. Ah, pero okay. Ahí estaba, ya se va a volver a conectar. Ya se va a volver a conectar. Ah, ok, perfecto. Sí. María Elizabeth Morán. Presente. Muy bien. María Idalia, Hilda, perdón, Bonilla. María Hilda Bonilla. María Hilda, ¿está? Veamos. Maritza Cecibel. Está. Presente. Bien. Nancy Lisbeth Mendoza. Nancy. ¿Está? Raúl Arturo Esquivel. Sí, está por ahí, Raúl, ¿verdad? Presente. Perfecto. Roxana Cristabel Alfaro. Roxana. Por ahí estaba. Presente. Perfecto. Stephanie Margarita Mengiva. Presente. Bien. Silvia Carolina Hernández. Por ahí creo que dijo. Silvia Carolina. No, no está. Silvia Mabel Vázquez. Silvia. Bueno, Silvia Stephanie Muñoz. Bueno, Wendy Xiomara Flamenco. Wendy, ahí está. Perfecto. Bueno, chicos, ya pasamos esto, así que vamos a lo que estábamos, ¿verdad? Regresamos al pizarrón. Vaya, aquí estamos. Decimos que estaba la parte de la prospectación o prospección. Y que también son técnicas de prospección, pero ya en sí la venta, pues podríamos decir que son estas cuatro cosas. Técnicas de introducción, presentación de beneficios, objeciones y cierre de ventas. ¿Ok? Cada una de estas son varias, pueden haber muchas técnicas de cada una de ellas. Igual con la parte de la prospección, ¿verdad? Ahora bien, hay un detalle que sucede después de todo esto, ¿sí? Y es lo que pasa después de la venta. Se le conoce como, a ver, ¿cómo se le conoce? Seguimiento.
Y hay otro detalle muy importante que ocurre antes de la prospección. ¿Sí? ¿Y qué es eso que ocurre antes de la prospección? Es la preparación del vendedor. Preparación. ¿Ok? Y es aquí donde fallan muchos en la preparación. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que hay empresas que tienen, por ejemplo, información que va cambiando periódicamente, precios que van cambiando periódicamente, productos que de repente se van descontinuando, promociones que de repente salen para un periodo específico. Y muchas veces, en ese tipo de cosas es donde fallan los vendedores. Muchas veces. Y es muy común que de repente venga el vendedor y sale corriendo a trabajar, a cumplir lo que tenga que cumplir, si es una ruta de ventas específica o si es libre, pues dependiendo del sistema de ventas. Y ahí está que no sabe cuáles son los precios. ¿Sí? Ahí está que no sabe cuáles son las promociones. Y de repente está enfrente del cliente, casi entrando a la casa o al negocio, ¿verdad? Y comienza a textearle al supervisor o al compañero que le tiene confianza y le dice, mira, ¿cuáles son las promociones de este mes? No me acuerdo. ¿Sí? O de repente dice, mira, no puse atención. ¿Será el 2x1 o el 3x2? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas. O de repente usted entra al carro del vendedor y solo ve un montón de papeles por todos lados. Promociones del año pasado. ¿Sí? Producto vencido que no ha entregado, ¿verdad? Y un montón de situaciones de ese estilo. Entonces, aquí es donde fallamos mucho. Y ya ni se diga que no hay preparación en el área de ventas. Es decir, ¿cuántos cursos hemos oído, por lo menos en YouTube, de ventas? ¿Sí? Empezando por ahí. ¿Cuántos libros hemos leído sobre ventas? Es decir, el vendedor falla mucho, en la mayoría de los casos, en la parte de la preparación. ¿Sí? Aquí es donde fallamos muchos vendedores, la parte de la preparación. Y luego, en la parte del seguimiento. ¿Sí? Es donde son los talones de Aquiles de los vendedores, porque puede ser muy bien prospectando, presentando los productos, manejando bien las objeciones, cerrando ventas, pero ya el seguimiento es un desastre. Ya ni se diga en la preparación del vendedor. Entonces, bueno, nosotros vamos a abordar en este curso, básicamente, desde la prospección, básicamente, hasta lo que es el cierre de la venta. Sí, obviamente vamos a tocar un poquito de seguimiento. Y en la parte de la preparación, pues, no estamos en preparación ahorita. Así que arrancamos con el primer tema. El primer tema sería los objetivos SMART. Esos son el primer tema, los objetivos SMART. ¿Ok? Todo, absolutamente todo empieza con un objetivo. Pero aquí estamos ya. Todo empieza con un objetivo. Si no tenemos objetivos, no tenemos objetivos en la vida, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Si no tenemos objetivos, obviamente de ventas tampoco vamos a vender la cantidad que nosotros necesitamos, sino que el vendedor considera. Ahora bien, la mayoría de empresas por lo general tiene objetivos en la parte de ventas, es decir, cuánto se necesita vender. ¿Por qué? Porque hay una planilla que cubrir, hay gastos que se tienen que cubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, hay un detalle muy interesante, que nosotros podemos tener nuestros propios objetivos, que son los objetivos SMART. De hecho, dicho sea de paso, SMART en inglés es inteligente. O sea, en otras palabras, son objetivos inteligentes. Y empezamos con las características de estos tipos de objetivos. El primero es que tiene que ser específico. Es decir, tiene que ser lo más específico posible. Tiene que ser medible. ¿Cómo voy a yo medir el objetivo? Otra cosa es que tiene que ser alcanzable. Es decir, real, realista, que se pueda alcanzar. Porque de repente ponemos objetivos bien estratosféricos, que lejos de motivar, porque la idea de este tipo de objetivo es motivar, es decir, retar al vendedor, es decir, mira, tenemos que lograr esto, ¿verdad? Y usted dice, ok, se puede lograr, y si se puede lograr, ¿qué cree que sucede? Pues la gente se motiva. ¿Por qué? Porque se puede lograr. Caso contrario, un objetivo que no se puede lograr, ¿qué es lo que sucede? La gente se desmotiva. ¿Por qué? Porque se sabe de antemano que no se puede lograr. Entonces, tiene que ser alcanzable los objetivos. También tiene que ser relevante, es decir, importante. Y tiene que tener, ¿qué? Un tiempo específico. ¿Sí? Un tiempo específico. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la metodología SMART?
Pues número uno, aumenta la visión empresarial. ¿Por qué? Porque desglosamos concretamente los objetivos en estas cinco, categorías, este ciclo, cinco ítems de importancia en los objetivos. Entonces, también mejora la planeación. ¿Por qué mejora la planeación? Porque aquí le estoy dando objetivos medibles, objetivos en un tiempo específico, ¿sí? Es decir, que yo lo voy a poder medir y que tiene un cumplimiento específico. Entonces, por eso es que mejora la planeación. Es decir, como ya tengo mis objetivos SMART, ya puedo decir, ok, esto se va a lograr en tanto tiempo, en X cantidad de tiempo, etcétera. Entonces, por eso es que mejora la planeación y mejora la visión también por eso. ¿Por qué? Porque el objetivo está totalmente tan claro que uno puede definir qué es lo que va a venir, qué es lo que viene, ¿ok? Por otro lado, enfoca a lo más importante, porque muchas veces nosotros tendemos a confundir lo importante con lo urgente, ¿sí? Se tiende a confundir esas dos actividades. No son lo mismo, se parecen, pero no es lo mismo. Y en el momento de tener un objetivo SMART, yo voy a poder identificar, ¿ok? Coloco mi objetivo SMART y yo puedo decir, ok, esta actividad es importante, por lo cual lo tengo que realizar en determinado tiempo. Sí, también nos marca un tiempo. Por eso es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es algo que se tiene que hacer ya. Lo importante es algo que es importante, pero no necesariamente tiene que hacer ya. Entonces, pero muchas veces confundimos los dos conceptos y las actividades. Y ahí está que nos estamos enfocando en situaciones que muchas veces no son tan importantes ni tan urgentes. ¿Por qué? Porque nosotros, de repente, pues, dijimos, esto nos gusta y esto lo vamos a hacer. Mayor control. Mayor control. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar, como es medible, yo lo puedo medir. Y aparte de eso, pues, yo puedo medir también el tiempo. ¿En qué momentos de la ejecución estoy? Si yo de repente digo, yo quiero alcanzar el 110% de mi cuota mensual antes del 20 del mes, ¿qué es lo que sucede? Pues yo por lo menos el 10 ya tengo que tener el 50% de mi meta, por lo menos. Pero entonces, ahí yo voy controlando. Ahí yo voy controlando. Dicho sea de paso, hay una diferencia entre supervisión y control. La supervisión, y se puede confundir esos dos conceptos, ¿ok? Así que mucho ojo. La supervisión es sobre las personas y en ese momento, es decir, ver que se haga. Y control es sobre datos, cuando ya pasó el momento. Esa es la diferencia. La supervisión es sobre personas y el control es sobre datos. ¿Ok? Le digo porque se pueden confundir. De hecho, se confunden bastante también esos dos conceptos. Dice, voy a ir a controlar, ¿verdad? No, no está controlando, está supervisando. ¿Sí? Entonces, de repente le pasan los datos y se voy a supervisar los datos. No es así, está controlando. ¿Ok? Entonces, supervisión es ver que se haga y se hace en el momento sobre las personas y el control es sobre datos cuando después del evento. ¿Para qué me sirve el control? Bueno, el control me sirve para poder identificar cuáles fueron aquellos factores que fallaron para poder mejorar. Y entra lo que es la siguiente parte, que es la mejora también de la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se establecen objetivos, no se establecen tan concretas como la metodología SMART. No se establecen tan medibles. Entonces, la gente tiende a asumir. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera, mi meta es aumentar las ventas. Yo, si a mí me dicen aumentar las ventas, significa que si yo vendo todos los meses 100 botellas de leche, por decir algo, 100 botellas de leche, si yo vendo 101 botellas de leche, aumenta la venta. ¿Sí? Eso ya fue aumentar la venta. Ok, está bien, aumentó la venta, pero eso no beneficia mucho, una unidad más. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde mejora la comunicación. ¿Por qué? Porque ya estoy colocando específicamente qué es lo que necesito vender. Objetivo es aumentar un 200% mi meta. Ya estamos hablando de algo medible. Entonces aquí ya está mejorando la comunicación. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tengo que ponerme las pilas, en otras palabras, para lograr esa. Optimiza la gestión del tiempo. ¿Sí? Optimiza la gestión del tiempo. Como les decía, muchas veces nosotros confundimos lo importante con lo urgente y eso es debido a que no se tienen objetivos claros. El objetivo en ventas es primordial. Sí, acordémonos que en ventas, literalmente, el tiempo es oro. Literal, el tiempo es oro. Entonces, optimiza el tiempo. Otra cosa nos hace más estratégicos. Es decir, ¿cómo voy a cumplir yo la meta?
O sea, uno comienza a pensar un poquito más estratégicamente posible. Si es el doble, ¿qué significa? Que tengo que prospectar el doble. O quizás no el doble, sino que puedo yo clasificar mejor mi prospecto, que ya vamos a ver eso, la clasificación de los prospectos. ¿Cómo poder clasificar prospectos de alta calidad? Es decir, irme a la mayor cantidad de prospectos de alta calidad significa que voy a esforzarme menos y ganar más. ¿Por qué razón? Porque ya no voy a meter, como decimos en El Salvador, chinchitelepate, sino que voy a ir directamente a aquellos que realmente me convienen. Aquellos que realmente pueden comprar el producto, aquellos que realmente me van a beneficiar realmente. ¿Okay? Por otro lado, agiliza a la fuerza de venta. ¿Por qué razón? Ya tenemos los objetivos específicos, los objetivos SMART, y pues el vendedor se siente identificado con ellos, y es más fácil pues que logren sus metas. Mejora continua, es decir, hay una mejora continua. La calidad siempre se puede mejorar, ¿sí? La calidad se puede mejorar siempre. Entonces nosotros podemos ir mejorando poco a poco, paso a paso, a medida que van pasando cada uno de los objetivos SMART, a medida que va pasando el tiempo, nosotros podemos ir mejorando. Y por último, mejora la rentabilidad. ¿Por qué? Porque enfoca todo el equipo hacia el objetivo SMART. Porque hay un detalle, muchas veces hay empresas que no tienen objetivos. Se oye raro, pero es cierto. Simplemente no tienen objetivos. ¿Ok? Hay departamentos que no tienen objetivos. Es decir, o posiblemente sí los tengan, pero no lo saben. Es otro detalle. Que hay muchos que de repente los jefes sí lo saben, pero los demás no tienen ni idea cuál es el objetivo. Y ese es un gran error. Todos tenemos que saber cuál es la misión, la visión, los valores, los objetivos de la empresa, los objetivos del departamento. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, todo eso es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de metodología SMART. Es aumentar las ventas de los productos estrella en un 40% durante el año entrante para poder lanzar nuevos productos. ¿Ok? Este es el objetivo SMART, ¿verdad? Así que vamos a hacer un ejercicio rapidito, chicos. 5 minutos para poder nosotros realizar nuestro objetivo SMART, ¿ok? Vamos a hacer cada quien me hace un objetivo SMART. Aquí tenemos el ejemplo, aumentar la venta de los productos estrella en un 40% durante el año entrante para poder lanzar nuevos productos. Es específico, es muy específico. Es importante, por supuesto que es importante. ¿Lo puedo medir? Claro que sí, 40%. ¿Esa es a tiempo? Claro que sí, aquí tiene un tiempo específico, el año entrante. El año entrante es de enero a diciembre. O sea que para diciembre ya tengo que haber logrado mi 40%. ¿Ok? Así que dejamos 5 minutitos para poder hacer nuestro objetivo SMART.
Ok, bueno, esto por cuestión de tiempo quizás nos vamos a dejar para el día de mañana, porque necesito que veamos un asunto sobre lo que es la plataforma. En que es la primera clase, necesitamos inspeccionar un poco la plataforma para, porque algunos es primera vez que van a interactuar con ella. Que esta es la plataforma. Aquí ustedes ingresan con su código y le va a aparecer un poco algo así. Bueno, una vez ingresan a su plataforma, les va a aparecer más o menos así, porque es los cuatro secciones del curso. Ahí está, delante de las ventas. La sección 1, que es la que estamos ahorita, que el tema se llama prospección de clientes. La sección 2, que es la que vamos a ver la siguiente semana, es segmentación y clasificación de prospectos. Ahí vamos con la sección 3, que es la técnica de manejo de ocasiones. Y la sección 4, la técnica de cierre de ventas. ¿Ok? Nos vamos acá a la sección número 1. Permite un momento, chicos, permítame. Ok, veamos, vamos acá. Bueno, aquí tenemos, en esta parte de acá, de estos objetivos SMART, aquí tenemos lo que es, lo que hemos estado hablando, aquí el objetivo SMART y todo esto, aquí tenemos ejemplos, etcétera, aquí tenemos un pequeño video de básicamente lo que hemos estado hablando, un video corto, unos 3 minutos creo yo, sobre el tema de los objetivos SMART. Ok. Veamos en el material. De ahí sigue el siguiente tema, que es vendedor versus asesor, ¿verdad? La diferencia entre un vendedor y un asesor. Y aquí está, pues, igualmente siempre hay un video para que ustedes lo... no es el video de la clase, sino que es un video pequeño, básicamente que explique el tema, ¿verdad? 3 minutos, 2 minutos, una cosa así. Y aquí tenemos los laboratorios. En el caso de este curso, por ejemplo, en esta parte son 2 laboratorios. Está este, que básicamente solo habla sobre el vendedor versus asesor y los objetivos SMART. Y luego está este laboratorio, segundo laboratorio del segmento de la sección 1, que ya toca los demás temas, que serían qué es el buyer persona, cómo crearlo, cómo crear una propuesta de valor, cómo prospectar en Google, cómo prospectar en redes sociales y cómo prospectar en eventos de network. Sobre eso toca el siguiente laboratorio. Ahora bien, en este curso específicamente, tenemos algo bien peculiar. Y aparte de estos laboratorios, tenemos 2 tipos de laboratorios. Uno que va a medio curso, este de acá, aquí está, también medio, que va a medio curso. Vamos a ver. Parte acá, la parte A, la parte B y la parte C. Y la parte C. Que es el examen de medio curso. Y tenemos al final doble examen. El examen de la sección 4 y luego el examen final de todo el curso. ¿Sí? Es decir, ese está cargado de exámenes, ¿verdad? En otras palabras, pero no se preocupen porque la plataforma es bastante amigable. ¿Qué sentido? Que ustedes vienen, por ejemplo, quieren hacer el examen, por decir algo, del número 1, que es el de el objetivo SMART con el vendedor versus asesor. Y ustedes de repente dicen, le salió mal, usted puede volver a hacer el examen, no hay ningún problema. ¿Verdad?
no hay ningún problema. De todos modos, nosotros ayudamos a hacer un repaso antes y después del examen. Antes para que todos salgan bien y después pues lo resolvemos. Siempre hacemos eso, tratamos de hacer eso. ¿Ok? Así que no sé si hay alguna pregunta sobre la plataforma. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, a mí me afligen cuando no pregunto. Todo está bien, gracias. Está bien, ah, vaya, excelente. Perdón. Una preguntita. ¿Ese examen lo realizaríamos el día que usted nos diga o, no sé, al terminar el módulo 1? No, inmediatamente, esos exámenes tienen que hacerse rápido, no podemos esperar mucho tiempo. Por ejemplo, terminamos la clase vendedor versus asesor, inmediatamente será el laboratorio número 1, que sería este de acá. Eso es automáticamente. Dígame, Kenny. Gracias, licenciado. En cuanto a la parte A, B y C, me quedé confundida cuando estaba presentando la plataforma. No sé si... A, B y C. Sí, podría repetir. Quiero ver... Ah, ok, el examen de medio curso, a eso se refiere. Veamos. Ese de acá. Sí, justo ese. ¿Cómo? Sí, justo en esa parte de medio curso. Es que básicamente pues está dividido en tres partes, ¿verdad? Es la parte A, esta de acá. Ok, coloque los nombres de hojas que componen la plantilla Objetivos Smart y que le están poniendo. Tiene tu objetivo Smart, producción, calcula el objetivo Smart, todo eso, pero no se preocupe que eso le vamos a ayudar. De ahí está la parte número B, la parte B, perdón. Esto, ¿verdad? Que es fundamental que tu objetivo Smart sea numérico, fácil de medir, se refiere a qué componente, ¿verdad? Del objetivo Smart. Ok, y todo eso, pues. De ahí vamos con la otra parte, que sería la parte número 3, la parte número C. Ahí está. Escoge la respuesta correcta. Toma una decisión apropiada por una serie de acciones, como cupones de descuentos o pruebas gratuitas. Aquí tenemos las opciones. Se va despegando. Entendido, gracias. Ok. Perfecto. Sí, pero ayudamos, siempre ayudamos nosotros a esta parte. Que no se preocupen por eso. Pero sí es importante tener pues en cuenta eso, ¿verdad? Que tenemos que definitivamente realizarlo en tiempo. Es decir, el día de mañana tendríamos que ya realizar el primer laboratorio, porque vamos a terminar el tema vendedor versus asesor. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante eso. No sé si hay más preguntas sobre la plataforma. ¿Todo está bien claro o no? Me pregunta, aquí también podemos ver el progreso, dice progress. Podemos ver el progreso de cómo vamos, qué nos hace falta. El homework 1, el 2, el 3, el 4, el average, el promedio, el final. Tenemos, ¿ver? Prospección de clientes, segmentación, y aquí vamos a examen medio. Aquí va, ¿verdad? Todos los scores, ¿verdad? Las notas. Y aquí le va poniendo un gráfico de barra. Para pasarlo usted necesita el 80%. Eso es lo que necesita usted, el 80% para poderlo pasar. ¿Ok? No puede bajarse del 80. Tiene que ser el 80. O sea que si son 10 preguntas, 8 las tiene que contestar. Si son 5 preguntas, 4 tiene que contestarlas. Un poquito más, creo yo. 4 más o menos. 4 sería, quiero ver. Sí, 4. Entonces, aquí usted puede ver el avance. Puede ver el avance. Ok. Ahí quiero ver qué más. Creo que básicamente eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que es la plataforma, lo que es el proceso del curso y lo que es el curso en sí, ¿verdad? Okay. Bueno, esto quizás no es de darle mucha importancia a esto. Pero eso sí, el progreso y especialmente donde dice course, ahí sí, ¿verdad? Que donde dice curso está todo el contenido. Acá. Si quieren ir adelantando un poquito a las lecciones, pueden ir viendo los videos. Eso, como les digo, son videos cortos, que va resumiendo lo que es la clase que se da.
dos, tres minutos, quizás el más largo creo que anda por los 7 minutos, pero no todos son así. Por ahí va más o menos, el más largo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Fátima todavía tiene preguntas, ¿o no? Blanca, dígame, ¿cuál es su pregunta? No se le escucha, tiene que activar el micrófono. Mi pregunta es de que si ese laboratorio se va a hacer cuando usted lo diga mañana, en la misma clase. No, pero en general se hace después de la clase. A veces lo hacemos en la clase. Depende, ¿verdad? Mm. Pero por lo general terminamos la clase, inmediatamente lo tenemos que hacer. No va a durar mucho el laboratorio, lo más que tarda usted en hacerlo son 5 minutos, lo más. No porque es menos, sí. Porque son bien sencillas las preguntas, las respuestas son bien lógicas, pero que hemos estado... Vaya, entonces eso se va a hacer aquí en nuestra pantalla. Claro. O, ok, usted va a decir cómo hacerlo, dónde, cómo se va a realizar. Porque yo en realidad soy nueva en esto. Ah, ok, perfecto. Entonces no, creo que me va a costar mucho. Ok, excelente. Vaya, la forma de realizarlo, básicamente, sería la siguiente. Lo vamos a explicar ya de una sola vez. Usted se va al correo electrónico donde le dieron toda la información y allí en ese correo, ahí aparece toda esta información. El grupo de WhatsApp, que por cierto ya lo voy a abrir, ya me voy a meter yo también. La lista de reproducción de YouTube, aquí aparece la plataforma, que esto es lo que nos interesa. Usted le da clic y automáticamente, o sea, el ejercicio le da clic. Se ha tomado varios cursos con inglés corporativo y le van a aparecer cursos. Si es el primero que aparece, el primero que tiene con inglés corporativo, entonces le va a aparecer uno, sí, nada más. Que sería pues este, el arte de las ventas. Aquí está. Entonces usted solo le da clic al primero. Le dice el arte de las ventas. Si solamente usted ha tenido este curso, pues solo ese le va a aparecer. Bueno, pero entonces tengo que salirme de acá a empezar, sí, de nuevo. Exacto. Y luego se viene acá donde estábamos nosotros, en la parte de la prospección, sección 1, prospección. Y el primer laboratorio, porque sería el día de mañana, que es este de acá, que aparece aquí. ¿Le aparece? Okay. Dice laboratorio. Le doy clic acá y aquí me aparece el laboratorio. Va. Excelente. Está bien. Perfecto. ¿Quedó todo claro? Sí. Excelente, entonces. ¿Alguien más tiene preguntas? Chicos. ¿Nadie? Si no es así, pues llegamos hasta acá.